Hola, hola, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido una vez más a mi canal. En el día de hoy vamos a aprender a editar videos. Vamos a utilizar el programa Movavi Video Editor Plus con sus actualizaciones 2021. Y les cuento a propósito que este video es patrocinado por Movavi, así que Movavi, muchísimas gracias. Antes de continuar, quiero que sepas que en la cajita de descripción vas a tener un enlace para que puedas descargar Movavi completamente gratis durante 7 días y en esos 7 días lo explores, lo manejes, lo conozcas súper bien y también vas a tener un código para que obtengas un 20% de descuento al momento de adquirir la licencia. Ahora, sin más rodeos, vamos a empezar con el tutorial. Bueno, cuando nosotros abrimos Movavi, nos vamos a encontrar este entorno gráfico. En la parte de abajo vamos a encontrar la línea de tiempo. Esa es una sección muy importante porque aquí es donde vamos a poder visualizar los clips en el orden en el que nosotros los queremos de principio a fin. En la parte superior derecha, un monitor para poder visualizar cómo está quedando nuestro video. Y aquí en la parte superior izquierda vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con los archivos y todo los efectos, transiciones y demás elementos que nosotros podemos agregar a nuestro video. Y desde acá arriba, pues el menú. Bueno, pero todo esto es mucho mejor aprenderlo en la práctica, por eso aquí tengo una carpeta con unos clips que quiero editar para mi segundo canal. Entonces, para yo importarlos, simplemente lo que voy a hacer es seleccionar los clips que quiero y arrastrarlos a la sección de los archivos que es aquí arriba. Entonces, lo suelto y automáticamente empiezan a cargar. Aquí, pues voy a encontrar el botón nuevamente para añadir más archivos, el contenedor de los medios que ya tengo y aquí voy a encontrar más recursos como sonidos, música, videos de archivo, o sea, videos que ya están aquí, fondos y paquetes de efectos que estos se los voy a mostrar más adelante que me parecen una cosa espectacular. Entonces, estando en el contenedor de medios donde tengo los cuatro archivos que acabé de subir, si yo pulso sobre uno, ¿qué va a suceder? En el monitor voy a poder visualizar qué contienen esos archivos. Si de pronto lo quiero pausar, lo puedo pausar desde aquí y para traerlos a la línea de tiempo, entonces simplemente lo arrastro y lo suelto en la línea de tiempo. Me aparece un mensaje porque como ese video está grabado con el celular en el formato vertical, yo necesito ese video luego voltearlo y me pregunta que si quiero cambiar la relación del aspecto. Entonces le voy a dar no cambiar. ¿Para qué? Para que no desaparezcan estos cuadros negros que están acá, que son los que me van a permitir a mí tener ese formato horizontal que es como yo quiero que quede. Ahora, para importar los otros archivos es exactamente lo mismo. Aquí voy a tener una barra de desplazamiento para poder ubicarme en la línea de tiempo para poder moverme y si yo quiero que de pronto esto se vea más pequeño puedo aquí tener un zoom o una escala para poder aumentar o disminuir el campo de visión. Eso es muy cómodo y muy práctico también. Termino de añadir los clips. Aquí ya yo voy a tener en la línea de tiempo un estimado de la duración de ese video. Aquí dice que son 8 minutos, casi 9, pero en realidad como lo voy a editar va a quedar de menos tiempo. Estos videos debo voltearlos para que queden en formato horizontal, debo quitarles el sonido, ponerle música y voz en off. Todo eso lo voy a hacer aquí. Entonces lo primero que voy a hacer es seleccionar el clip, si me aparece de una vez propiedades del clip aquí en general, si no le doy clic derecho y en herramientas escojo general. Seleccionando el clip me van a aparecer estas propiedades, entonces aquí el volumen se lo reduzco aquí, entonces si yo le doy play ya no suena. Hago exactamente lo mismo con los demás. Ahora, para rotarlo, yo selecciono el clip y me fijo en esta barra superior de la línea de tiempo. Aquí voy a encontrar muchas herramientas que me van a permitir a mí deshacer cambios, rehacer cambios, eliminar el clip. Aquí esa herramienta que parece una tijera es para dividir el clip, o sea que si lo quiero separar en varias partes lo puedo hacer y este es el que me va a permitir rotar. Entonces lo presiono una vez, me quedó de cabeza, lo presiono otra vez y por última vez va a quedar como yo quiero. Esto exactamente lo puedo aplicar a todos.
Yo estos clips quiero que vayan como en cámara rápida, entonces yo selecciono el clip que necesito o los clips que necesito acelerar y acá en propiedades del clip, en velocidad, voy a acelerarlo. La velocidad normal es 100%. Ya de ahí, si yo la bajo o la aumento, voy a tenerlo en cámara lenta o en cámara rápida. Y hago exactamente lo mismo con el segundo clip. También quiero quitar una parte que yo no necesito. Entonces me ubico exactamente donde quiero quitar, donde quiero eliminar, porque hay secciones que realmente me parece que pueden ser innecesarias o que sobran o porque son equivocaciones mías. Esas secciones o esos fragmentos no quiero que aparezcan en el video. Selecciono el clip, me ubico exactamente en la zona donde quiero eliminar y divido el clip. Entonces le doy aquí con la tijera. Ahora este primer clip ha quedado dividido en dos. Y justo desde que estoy aquí puedo recortar la parte que no necesito. Y automáticamente ese espacio vacío o en negro se va a traer como si fuera un imán. Esto es muy bueno y muy interesante porque nos va a permitir ahorrar tiempo al momento de editar, porque ese espacio en blanco no va a quedar ahí como un bache, sino que Movavi nos va a ayudar a automatizar mucho más rápido esta tarea gracias a esa función. Si yo quisiera tener ese bache, o sea, el cuadro negro, entonces simplemente aquí abajo, donde está esta flechita señalando hacia la izquierda, yo le voy a dar clic y lo que yo corte de ahí en adelante me va a quedar el espacio en negro. Entonces vean que ahí ya no se me corrió. Yo quiero colocar una marca de agua, entonces yo selecciono la imagen desde mi archivo y la importo así como hice con los demás clips. Ahora para traerla a la línea de tiempo, no voy a poder sin antes crear una nueva pista. Aquí puedo darle clic derecho a la línea de tiempo y le doy añadir una pista. Puedo añadir una pista de video, una pista de música o una pista de título. En este caso, yo quiero añadir una pista de video. Entonces aquí ya se me coloca en el cuadro azul, se me rodea y la puedo soltar donde yo quiera. Ya se me ha colocado la imagen, entonces desde las esquinas lo puedo ubicar, lo puedo mover. Entonces selecciono aquí la pista que acabé de agregar y estiro para que pueda colocarse de principio a fin. Y miren qué tan interesante porque Movavi en esa pista me muestra en cada una de ellas una vista previa de lo que contiene esa imagen. Desde aquí, desde esta estrellita, yo voy a poder agregarle filtros a mis videos. Acá están los destacados. Por ejemplo, miren cómo se vería con aviones de papel. Si yo se los aplico, pues obviamente mi video quedaría con ese filtro. Si ese filtro no me gustó, simplemente le doy doble clic para quitarlo y acá en efectos aplicados me van a aparecer todos los efectos que yo tenga aplicados. Entonces aquí me aparece aviones de papel. Si no quiero que aviones de papel aparezca, simplemente se lo quito o también control Z. Acá este otro es de movimiento, enfoque alto, lente rota. Hay de verdad que muchos, hay muchísimos. Aquí en este de mosaico se encuentran los filtros para pixelar, que yo los utilizo mucho para censurar esa información que yo no quiero que vean. Si no ese es el que utilizo, también utilizo el de píxeles pequeños o el de desenfoque. Ahora voy a seleccionar de acá, de la carpeta donde están los archivos, voy a seleccionar en la carpeta de videos de archivo un fondo en movimiento. Entonces puedo seleccionar cualquiera de estos que están aquí. Este de gatitos me gusta mucho, he colocado ese fondo. Si yo quiero lo puedo duplicar, control C, control V o simplemente le doy aquí clic derecho clonar y me quedaría exactamente igual. Y ahora para yo agregar un texto encima de esto es súper fácil. En la barra lateral izquierda voy a encontrar una T grande y una T pequeña. Dándole clic ahí voy a encontrar todos los textos
que yo tengo disponibles. Aquí están los de este paquete de efectos especiales. Por ejemplo, miren cómo aparecen. Voy a colocar un texto básico y aquí dentro de estos textos básicos hay algo que me encanta, que es el de máquina de escribir, para que aparezca el texto como si se estuviera digitando en una máquina de escribir. Entonces selecciono ese texto y lo ubico en la línea de tiempo exactamente en la zona donde yo quiero que aparezca. Y desde aquí lo puedo ajustar y mover para que quede donde yo quiero. Pero necesito acomodarle primero el color del texto para que se vea. Entonces me gusta que haga contraste, por eso lo coloco en negro. Aquí le voy a colocar bienvenidos. Y esa letra no me gusta. Voy a cambiarle esa tipografía por otra. Voy a colocarle esta tipografía que me parece más linda y voy a aumentarle el tamaño. El tamaño lo puedo aumentar desde aquí también. Aquí, si yo reproduzco también con la barra espaciadora, me va a aparecer el texto en ese formato y un efecto de sonido para que acompañe esa tipografía escribiéndose. Desde aquí, desde este mismo icono, yo me voy a dirigir a sonidos y aquí en sonidos voy a tener una gran cantidad de efectos de sonido y hay uno que se llama teclado. Ese lo coloco justo debajo del texto y va a colocarse como el efecto de máquina de escribir. Entonces aquí yo me ubico, le doy play. Ya yo puedo cortarlo donde quiero que termine de escucharse ese sonido. Ahora, si quiero agregar uno de los textos de los que aparecen en los paquetes de efectos especiales, simplemente yo lo arrastro y él me va a aparecer ahí. Si yo quiero cambiarle ese contenido, simplemente le doy doble clic y acá le cambio, por ejemplo, suscríbete y puedo acomodar el texto donde yo quiera que aparezca. Algo muy importante para este tipo de videos es la voz en off. Entonces aquí en Movavi yo puedo grabar la voz en off directamente y aquí puedo grabar el audio. Le doy clic en grabar el audio, presiono y automáticamente me aparece este entorno, esta ventana. Puedo seleccionar el micrófono que yo esté utilizando, puedo ajustar el volumen, aquí me marca los decibeles. Yo recomiendo bajarle un poquito para que luego no se vaya a escuchar muy fuerte. Puedo seleccionar o marcar si quiero que reproduzca el video durante la grabación. Yo voy a escoger que sí para yo saber de qué va el video mientras yo voy hablando y le doy en iniciar grabación. 3, 2, 1. Hola, hola, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Recuerden que en este canal les comparto todo acerca de Bullet Journal, papelería bonita y organización. Hoy vamos a hacer un video. Ahora le voy a dar clic en detener y acá abajo me quedó el clip de sonido o la voz en off. La puedo reproducir para ver si quedó bien. Hola, hola, espero que se encuentren súper bien. Y ahí quedó mi voz en off. Y no tengo que hacer nada más ya. El resto sería grabarlo. Y algo que me gusta mucho colocar, pero que es un detalle muy importante y muy delicado y muy cuidadoso, es la música. Movavi nos ofrece dentro de su galería música libre de derechos de autor que podemos utilizar, sobre todo si queremos monetizar los videos. Entonces, desde aquí nosotros vamos a poder encontrar diferentes canciones, diferentes bandas y aquí podríamos escoger la que mejor se adapte al video y también la podríamos recortar, le podríamos bajar el volumen desde aquí, desde esta barrita y desde esa barrita también es muy cómodo, podemos escuchar para poder tener un control de cómo se está escuchando la canción, que no se esté escuchando muy fuerte, más alto que la voz y así. Las transiciones se colocan en medio de dos clips, entonces vengo, arrastro y suelto aquí y cómo se vería ese video con esa transición. Podríamos cambiarla por otra, entonces voy a escoger esta que tiene los gatitos. Ella se reemplaza automáticamente, no tengo que eliminarla, sino que se reemplaza sola.
y esas serían una de las transiciones, pero hay muchas más transiciones, hay transiciones más sutiles, por ejemplo, los fundidos, pasar a negro o pasar a blanco, o también estos que son básicos. En todas las herramientas aquí vamos a encontrar ajustes de color, recortar, girar, superponer, panorámica y zoom, estabilización, animación para poder animar ciertos objetos y que hagan movimientos, chroma key, en fin. Bueno, y ya por último, cuando hemos terminado de hacer nuestro video, simplemente nos vamos acá arriba donde dice exportar y le damos a exportar video o simplemente desde aquí también cargar en YouTube, cargar en Google Drive, cargar en Vimeo o simplemente exportarlo en nuestro archivo del computador. Aquí nos va a mostrar un resumen de la resolución y de la duración y el tamaño del archivo. Le daríamos iniciar y automáticamente nuestro archivo empezaría a guardarse. Nos muestra un tiempo restante transcurrido y también una barra de progreso con el porcentaje para nosotros saber cuánto nos falta para exportar y vean que realmente es muy rápido. Bueno, eso ha sido todo en el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido y que lo puedas poner en práctica. No olvides descargar Movavi para probarlo por 7 días y explorar todo esto que yo te acabo de contar y muchísimo más para que puedas explorarlo por ti mismo y aprender también cosas nuevas. No olvides que para adquirir la licencia tienes también un 20% de descuento utilizando el código que te voy a dejar en la cajita de descripción. La verdad, el precio de Movavi es muy favorable, es bastante asequible. A mí me gusta mucho lo fácil que es para utilizar y la galería de efectos especiales que tiene cosas asombrosas. También te voy a dejar el link abajo para que le explores, para que veas que te digo la verdad. Recuerda suscribirte, te dejo mis redes sociales para que sigamos interactuando y no te vayas sin dejarme un comentario y un like. Nos vemos en el próximo video. Chao.